SM Radio, contenido inteligente. Actívate y mantente sano. Sigue haciendo frente a COVID-19. Practica diariamente media hora alguna actividad física que permita a tu cuerpo. Complementa comiendo de forma balanceada. Recuerda, el deporte y la alimentación nos ayudan a mantener nuestro cuerpo física y mentalmente saludable. Si asistes a un gimnasio o espacio deportivo, usa cubreboca y sigue todas las medidas sanitarias. Cuida tu salud y la de tu familia. Indereg. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. Y en tiempo, pues, en calidad, porque el aeropuerto en el lago de Texcoco se iba a hundir cada año medio metro, iba a requerir de mucho mantenimiento y además, repito, se iban a perder las instalaciones del actual aeropuerto y del aeropuerto de Santa Lucía, se iban a quedar sin base aérea militar en la Secretaría de la Defensa, en la Ciudad de México. Ahora, con el nuevo aeropuerto, son 3 pistas, más 2 del aeropuerto actual, son 5. Tenemos, para resolver el problema de la demanda de servicio aeroportuario, para 50 años hacia adelante. Por eso es importante la consulta. Aquí también abro un paréntesis para no olvidar que cuando impusieron la llamada reforma energética, se solicitó una consulta. Se reunieron todas las firmas, más de 3 millones de firmas, y se negó la consulta, argumentando de que no se podía consultar nada que afectara el ingreso. Imagínense, cuando es exactamente lo opuesto, la llamada reforma energética afectó el ingreso de las finanzas públicas y afectó la economía popular. Ahora ya se demostró que para aprobar esa reforma energética sobornaron a legisladores. Eso es lo que declaró como testigo colaborador o protegido el anterior director de Pemex. Entonces, no quisieron hacer la consulta. Se cumplió con todo el procedimiento y no hubo consulta. Por eso ahora, pues es un triunfo el que 6,474,708 ciudadanos, mujeres y hombres, hayan participado ayer. Independientemente de lo que decidieron votar, aún con todo lo confuso de la pregunta,
pues la gente sí se dio cuenta de lo que se trataba, porque no sé en porcentaje, pero la mayoría votó por el sí. ¿97%? 97% por el sí. Pero eso es importante, pero lo más importante es la práctica, el proceso de mandar obedeciendo. De que, a ver, yo decido todo. A los opositores ahora decían, la ley no se consulta. Y les podríamos decir, y tampoco se aplica, según tu concepción. Porque todo lo que se hizo ayer es legal, está en la Constitución. Si no se aplicara lo que está en la Constitución, pues entonces sí, se podría decir que estaba uno incumpliendo con un mandato constitucional. Pero es un derecho que tenemos todos los ciudadanos. De modo que felicidades, y también a la compañera pesista que obtuvo una medalla de bronce. Ya son 3 y esperamos más. Vamos a cosechar, yo creo, lo deseo, y ánimo a todos los deportistas que están en Tokio, a todos los deportistas de México, para tener más medallas. Todavía esto no termina, esto no se acaba hasta que se acaba. Tenemos todavía la posibilidad de obtener más medallas, y ánimo, porque estamos con ustedes. México les apoya, les respalda, y están haciendo un buen papel. Ya cuando regresen vamos también a considerar a los cuartos lugares que han hecho un trabajo excepcional, los que han ocupado el cuarto lugar, que son ya algunos, varios, sobre todo en gimnasia, que es algo inédito, nunca visto en la historia del deporte profesional en México. Entonces, eso es lo que puedo comentarte. Vamos a consulta, preguntarle, independientemente de que el resultado evidentemente no es vinculante por la cantidad de personas, si su gobierno va a tomar alguna medida en consecuencia de la cantidad de votación que votó a favor, y preguntarle de cara a la revocación de mandato, si usted plantearía al INE mejorar el proceso para la instalación de casillas. Evidentemente no hubo casillas especiales. Si ellos argumentan que fue por falta de presupuesto. Si siguen lo mismo, ya van a ver ustedes cuántas casillas van a haber. Ahora para la próxima. Van a ser muchas casillas. Y esto va a ayudar para que puedan votar más. Y no es un asunto de presupuesto. Es un asunto de voluntad. Cuando se quiere, se puede. Ellos no tenían entusiasmo por esta consulta, y no han tenido entusiasmo por la democracia. Fingen ser demócratas. Se pudo haber extendido el número de urnas
de casillas por todo el país. No es un asunto de dinero. Se pudo haber pedido la colaboración de gobiernos estatales, de gobiernos municipales, de el pueblo, pero no, ni se hablaba del tema. Cruz, 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 que se vaya el diablo y que regrese Jesús. No querían nada. Y los medios, silencio por completo, tache. Solo unos medios excepcionales, por ejemplo La Jornada. No sé si tienen ahí la portada de La Jornada de ayer. Es un poco tengan para que aprendan a los otros medios. Pero claro, ¿cómo les va a convenir la democracia a las grandes empresas de comunicación? Si ellos eran los que mandaban antes. Ya lo he dicho muchas veces, no era el cuarto poder, el segundo. Y a veces llegaron a ser el primer poder. Ellos ponían a las autoridades, llegaron a poner a un presidente. Aunque parezca increíble. Miren, a votar. A ver, ¿cuál fue la del Reforma de ayer? Fonden deja obras tiradas. ¿Pero dónde está lo de la consulta? En una de esas sí está. No, estos se adelantaron. Pues así están las cosas. Pero fue muy bueno. Acerca de lo que preguntas, yo creo que esto no descarta la posibilidad de que haya juicios. La autoridad tiene en todo momento el derecho de actuar cuando se trata de asuntos judiciales, siempre y cuando haya pruebas y elementos. Eso queda abierto. La consulta, más que nada, era para iniciar procesos siempre y cuando se lograra que fuese con una participación del 40% y de esa manera vinculatoria. Pero de todas maneras, es importante, ya lo planteo, y es alto, y ojalá y los legisladores.
enlace dedicado de hasta 10 gigas por segundo con INTC. El mejor internet para las mejores empresas. Contrata al 442-628-0000. Libre, todos a decidir, porque conviene tener un presidente con respaldo ciudadano, con respaldo popular, una autoridad sin apoyo del pueblo, no ayuda en nada, no tiene valor, se tiene que tener primero autoridad moral y luego autoridad política. Pero no es el que tengo el 20, el 30% de aceptación, y como ya me eligieron hasta septiembre del 24, me quedo. No, no. Un demócrata verdadero no tiene por qué tener tanto apego al poder. No se puede estar a la fuerza, sin el respaldo, sin el apoyo de los ciudadanos. Entonces va a estar interesante la de marzo. Es un buen desafío y es la oportunidad para consolidar ya, en definitiva, estos sistemas de democracia participativa. Desde aquí. De aquí. De acuerdo. Presidente, gracias. Presidente, el viernes 16 de julio estuve en la mañanera. Le comenté sobre toda la corrupción que hay, ilegalidad de edificios, afectando zonas naturales protegidas, y la voracidad de algunos desarrolladores está impactando la zona. Que se construya, pero que se invierta, pero respetando a la ley. Ya tuvimos comunicación con la secretaria María Luisa Albores y tenemos el compromiso, nos llamó Araceli Páez Grajales para hacer un recorrido que ojalá sea antes de que termine esta administración aquí en Puerto Vallarta. Por ese lado, en eso vamos y esperemos que se tomen las decisiones correctas. Por otro lado, también comentarle que son muchos ambientalistas que se han amparado, mucha gente en contra de estas construcciones. Por eso no quitamos el dedo del renglón. Y por otro lado, recordarle que el 12 de mayo de 2019, usted estuvo aquí en Puerto Vallarta, ofreció recursos para el municipio por un monto de 600 millones de pesos. De estos, 200 quedaron en la Lija, en la López Mateos, que ya lo vimos. Sin embargo, otros recursos se fueron a Guadalajara. Qué bueno que está aquí el gobernador para que nos diga. Y lo que le estamos pidiendo, o lo que le pregunto más bien, es si, como no llegó todo el recurso, si es posible que pueda dar una segunda etapa del programa de mejoramiento urbano para el ejercicio fiscal 2022. Y finalmente, comentar de este pacto federal que habla el gobernador, del trato que no se da de la federación a Jalisco, como lo ha dicho aquí el gobernador, también aprovechando que están los dos. Tampoco es bueno el trato que se da a Puerto Vallarta. Puerto Vallarta aporta mucho al Estado, a la Federación, gobernador, y no vemos reflejado eso
aquí en el municipio, de los 600 millones que ofreció el presidente, parte se quedó aquí, otro se fue al tren, y por eso esperamos que se pueda dar este programa de mejoramiento urbano para el ejercicio fiscal 2022. Presidente, muchas gracias. Muy bien. En el caso de las demandas de defensa del medio ambiente, vamos a continuar ayudando. Va a seguir participando la secretaria María Luisa Albores para lo que ya planteaste, y se le va a dar seguimiento. Sobre lo del apoyo a Puerto Vallarta de 600 millones, no es responsabilidad del gobernador, es un asunto nuestro, de la federación. Originalmente se tenía pensado entregar esos fondos, como lo hicimos aquí, junto, aquí en Bahía de Banderas, pero teníamos que terminar el tren de Guadalajara, y originalmente creo que me presentaron un presupuesto de 900 millones y eran 4,000 para poderlo terminar pronto, porque eran muchas las molestias, era mucha la afectación a la gente de Guadalajara, y entonces hicimos una bolsa especial para terminar en un año el tren y entregar la obra. Se logró eso y tenemos el compromiso pendiente con Puerto Vallarta, pero ofrezco de que va a estar incluido en el presupuesto del 22. Es decir, va a haber un programa de desarrollo urbano para Puerto Vallarta, igual como aquí en Bahía de Banderas, igual que en Acapulco, igual que en Los Cabos, igual que en Cancún, en toda la zona turística, porque queremos moderar los contrastes que existen de las zonas turísticas con hoteles de buena calidad y la situación de las colonias populares. Lo estamos viendo, sí va un programa de desarrollo urbano y estamos viendo lo del puente también, evaluando, como también el libramiento, buscando la forma de resolverlo de la mejor manera posible. Gracias. Viene Nacional. Un Nacional. Buenos días. Yo quiero preguntarle si con esta participación que hubo en la consulta, es decir, 7%, o sea, prácticamente menos de uno de cada 10 mexicanos acudió a votar, ¿no considera que en realidad es un fracaso el tema de la consulta? No, ya lo dije y lo repito, la democracia no fracasa, la democracia es el mejor sistema de gobierno y el mejor sistema de vida. Cuando hablan, por ejemplo, de los costos, con todo respeto, puede ser que se diga, no se elige en las monarquías, pero bueno, resulta que nosotros somos una república democrática, no una monarquía. Y en las dictaduras, pues tampoco hay elección, ni se protesta, ni se garantiza el derecho a disentir. Hay que protestar, pero con los dientes apretados,
Y México es una república que va a ir consolidando cada vez más su sistema democrático para hacer a un lado, para que se quede en el basurero de la historia, el fraude electoral. Entonces, en vez de un fracaso, la democracia es la opción, es la alternativa, es el camino a seguir. Con el resultado no vinculante, en términos políticos, ¿para usted ya es punto y aparte el tema del juicio a los expresidentes? ¿Cómo no te escuché? Ya con el resultado no vinculante de la encuesta, ¿para usted en términos políticos el tema del juicio a los expresidentes ya es punto y aparte? ¿Le dará ya la vuelta a ese tema? Yo lo planteé desde que tomé posesión en la Cámara de Diputados. Yo dije que había que ver hacia adelante, pero el pueblo manda y se tenía que dar la oportunidad a que la gente decidiera. ¿Qué iban a hacer los conservadores hipócritas si no convocaba yo a la consulta? Estarían gritando como pregoneros de que era lo mismo, que estábamos nosotros garantizando impunidad. Ahora, pues fue el pueblo el que decidió participar y con un porcentaje considerable, porque sí, se investigue, aun cuando no es vinculatorio. Y al mismo tiempo se garantiza el derecho que tenemos todos a una defensa justa frente a una acusación. De todas maneras, si se hubiese logrado el 40%, se tendría que abrir un proceso legal y no se podían violar derechos humanos de nadie. Esto es muy importante porque no solo es un asunto legal, es un asunto moral. Y es un asunto político. A nosotros nos importa más como país que se evite la repetición. La justicia es también lograr prevenir. En Huimilpan, Querétaro, aprovecha preventa. Terrenos habitacionales campestres desde 300 metros cuadrados. Muy cerca, a solo 20 minutos de la ciudad. Con dos lagos, locales comerciales, casa club, servicios ocultos. Aprovecha precios de preventa. Terrenos campestres listos para escriturar, con entrega inmediata. Informes al 442-604-7615. 442-604-7615. Tu casa en el campo a solo 20 minutos de Querétaro, en Huimilpan.
Tierra Noble Juriquilla, el desarrollo sustentable que lo tiene todo. Invierte en terrenos desde 128 metros cuadrados en la zona de mayor plusvalía del estado de Querétaro y goza de la tranquilidad y seguridad que tu familia merece. Centro de ciudad, casa club, lago natural, salón privado, capilla, alberca olímpica, gimnasio, sauna, spa, canchas deportivas. Decídete hoy. Ofrecemos facilidades de crédito directo con tan solo el 7% de enganche. Tu patrimonio se multiplica en Tierra Noble Juriquilla. Que la creatividad no se quede en tu mente. Te espero todos los viernes a las 11 de la mañana por SM Radio. Ideas OK. Antes. Fantoches, ¿no? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué dice la familia? Rodeados de guardaespaldas, de lambiscones. Y no hablaban con la gente, solo hacían campaña para llenar el expediente. Ahora que dicen que es poca la participación, imagínense ustedes cuántos votaban en el Porfiriato, cuántos votaban en todo el periodo posrevolucionario. ¿Ustedes creen que llegaba a 6 millones? No. ¿Cómo eran las elecciones? Instalaban las casillas, iban 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ya lo dije la vez pasada. Y a las 12 del día, ya con el calor, a la 1, decían los de la casilla, ya es hora. Vamos a empezar a hacer el trabajo. Y agarraban toda la paquetería, las boletas, y a rayar. Y otros levantando el acta. Si había algún opositor, ¿cuánto le dejamos? Déjale algo ahí, 5 votos. ¿Por cuánto ganaban? Por más del 90%. Esa era, ¿y qué votaban 6 millones? No, el Porfiriato nadie votaba, votaban unos cuantos, porque nada más se cumplía con el requisito, se llenaba el expediente. Y así fue después, solo en algunas elecciones, por ejemplo, la de Vasconcelos como opositor, la de Almazán como opositor, la del general Enríquez, y desde luego la del 88, ahí sí salió la gente. ¿Y qué hicieron? Quemaron las papeletas, estos mismos. Entonces estamos empezando, dando los primeros pasos para consolidar la democracia en el país. Entonces es nefasto el que los medios, en vez de ayudar, obstaculicen el avance democrático de México. En términos de seguridad, ahora que ha retomado sus giras en los estados, estuvo en Culiacán el viernes pasado, ahora aquí en Jalisco, ¿le va a servir para poder afinar la estrategia de seguridad que se está llevando a cabo? Mencionaba usted el viernes pasado una cita del general Ángeles,
acerca de los medios y los fines. ¿No considera que hay una confusión en la estrategia de medios y fines? Es decir, se presenta como logros cuántos cuarteles de la Guardia Nacional se inauguran, cuál es el despliegue que se tiene de las fuerzas federales, cuando en realidad pues el objetivo no es ese, el objetivo es que mejore la seguridad en las calles. El INEGI, la última encuesta en entidades urbanas, decía que el 66% de las personas se sienten inseguras en sus ciudades, es decir, 2 de cada 3 mexicanos tienen esta sensación. No ha habido un cambio sustancial de la percepción de las personas respecto de la seguridad. Vamos avanzando. El mismo INEGI lo constata, de que es mejor la percepción. Y eso es encuesta, pero también en incidencia delictiva, con datos oficiales. Vamos a poner los datos de confianza de INEGI, como tú lo planteas, y los datos sobre homicidios, si te parece, que es son datos duros donde hay poca cifra negra en homicidios y robo de vehículo, que muchos delitos sí tienen cifra negra. No, hay una que es, a ver, esa. Sí. Pero eso tiene que ver con las autoridades federales con relación a otras autoridades. A ver, déjala, que también se puede. En rojo es el mes anterior, 73 72.7 en tránsito. Estos jueces, policía municipal, ministerios públicos, policía estatal, policía ministerial o judicial, policía federal, lo que es la fiscalía, ejército, guardia nacional y marina. Ese es en confianza. Pero sí, esta es confianza también de autoridades. Esta es Marina, Ejército, Guardia Nacional, Policías Estatales y Municipal. Pero hay una, ¿por qué no pones la de INEGI de homicidios? ¿A esa es a la que te refieres? No, me refiero a la encuesta de seguridad de ciudades urbanas, donde se mide la percepción de la gente. Sí, sí la deben de tener. Esta es interesante. Este es Calderón. Este es cuando la guerra. Este es homicidios. Y aquí también aclaro que es donde hubo más desapariciones. Que no fueron considerados como homicidios. Volvió a subir con Peña. Y allá nos dejaron. Homicidio. Y en los 2 años, esto es INEGI, que analizan carpeta por carpeta. Se contuvo
y mínimamente hay una disminución, y yo espero que esto baje. Esto es lo que más ha costado, porque quedaron todas las bandas, las heredamos, la de aquí, que no voy a decir su nombre porque respeto mucho al Estado, y no hay que estigmatizar a los pueblos, a los estados, pero esa se heredó, esa vino de aquí, y las otras vienen de tiempo atrás, todo eso se heredó. Entonces está haciendo un gran esfuerzo por lograr esto, y en la percepción es la de los baches, esa es la que quieren. Van a ver esto, que es interesante, y pronto vamos a llevar a cabo un programa especial para baches en todo el país, en las ciudades. Nos vamos a poner de acuerdo con gobiernos estatales, con gobiernos municipales, porque es el principal problema para la gente que vive en las ciudades, esa encuesta que tú mencionas. Miren, porcentaje de la población de 18 años y más que identifica diversas problemáticas en su ciudad. Esto se hace por el INEGI periódicamente en las ciudades del país. Miren qué está en primer lugar. Baches en calles y avenidas. Por eso va a haber un programa, aprovecho para anunciar, aquí en Vallarta. Vamos a destinar un presupuesto especial para ciudades, con los gobiernos estatales, con los gobiernos municipales. Pero esto no crean que es de ahora. No tienes... Ah, bueno, aquí está marzo, ¿no? Pero no tienes de otros años, histórico, porque no cambia, no ha cambiado. Es como el gas bienestar que va a iniciar Sheffield. Es una necesidad sentida. Ah, bueno, pero a ver, vuelve a poner lo mismo. Mire, segundo lugar, alumbrado público deficiente. Tercer lugar, fallas y fugas en el suministro de agua. Cuarto lugar, delincuencia, robos, extorsiones, secuestros, fraudes. Quinto lugar, coladeras tapadas por acumulación de desechos. Los problemas viales, calles, avenidas con embotellamientos frecuentes, parques, jardines descuidados, hospitales saturados o con servicio deficiente, servicio de transporte público deficiente, deficiencias en la red pública de drenaje, ineficiencia en el servicio de limpia y recolección de basura, falta de tratamiento de aguas residuales, mercados y centrales de abasto en mal estado, problemas de salud
derivados del manejo inadecuado de rastros. Esa es la ciudad del país. Pero esto lo vamos a atender. Aquí lo anuncio, Vallarta. Si te toca recibir la vacuna contra la COVID-19, toma en cuenta estas recomendaciones. Antes de ir al centro de vacunación, desayuna y toma tus medicamentos. No llegues con mucha anticipación. Hidrátate bien con agua natural, sobre todo en zonas cálidas. Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx. Recuerda, la vacuna es segura, universal y gratuita. Te protege y protege a quienes queremos. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Enlace dedicado de hasta 10 gigas por segundo con INTC. El mejor internet para las mejores empresas. Contrata al 442-628-0000. Señores, buenos días, ¿cómo están todas, todos? ¿Cómo están todos? ¡Buenos días! ¡Buenos días! Mi Cari, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida al equipo. Hombre, muchas gracias. Con el gusto de siempre de volver a verte. Oye, ¿cómo te trata el inicio de semana? Muy bien, fíjate. ¿Sí? Está súper, amaneció el clima muy rico y yo creo que vamos a empezar muy bien la semana. Eso es lo importante, por supuesto, invitándolos a que se comuniquen con nosotras, con nosotros aquí en el programa. Precisamente el día de hoy tenemos un hashtag que dice: me llevé una sorpresa cuando... Me llevé una sorpresa cuando cayó la pandemia. Fue una sorpresa desagradable. Ok. O sea, sí, porque teníamos ya como establecidos... ciertas conductas, ciertas cosas que a de las pronto que estábamos acostumbrados, exacto, y de pronto claro. Nos limitan a pues a adoptar otro tipo de esas mismas conductas y pues bueno, fue una sorpresa un poquito desagradable, pero pues esperamos que todo esto vaya mejorando, hay que seguirnos cuidando, hay que seguir los protocolos
que nos siguen brindando. Y pues bueno, tenemos que seguir adelante con esto, hay que aceptar la nueva normalidad, exactamente, sí. Claro. Oigan, yo me llevé una sorpresa cuando mi ex estaba celebrando 3 meses de relación y apenas se había terminado un día antes. O sea, pero no era contigo. No, yo sí, ¿qué pasa? Un día antes se había terminado y el otro día estaba celebrando 3 meses de relación. Los números no me cuadran. No, eran 3, no, -5. Me sentí como la gaviota. Yo así de, no, a ver, espérame. ¿Desde cuántas telenovelas hemos hecho? ¿Qué pasa? O sea, no. Así que bueno, me llevé una sorpresa cuando nuestro hashtag el día de hoy para que te integres con nosotros y por supuesto nos platiques de todas las sorpresas que te has llevado. Como por ejemplo, cuando son las 8 de la mañana con 53 minutos, dice, me llevé una sorpresa cuando me di cuenta de que cada día estoy más cerca de cumplir mis objetivos. Siempre véanme como Sylvester Stallone. Y creo que ya lo estoy logrando, ya que ya se puso todo gordito. Ah, bueno, sí. Ya, vamos cumpliendo la meta entonces. Dice, me llevé una sorpresa cuando fui a la farmacia y estaban muy ocupados. Ah, qué bárbaro. Con el doctor Simi. ¡Ah, sí, ya andaba dándole! Sí funciona la botarga entonces. Le estaban inflando la botarga al doctor Simi. Imagínate. Y no era compresor. Y no era compresor, no, a la antigüita. Qué bárbaro. tal vez estaba haciendo como la prueba de COVID, ya sabes. Bueno, checando si había, mejor, sí. Tenía bien los pulmones y eso. Yo creo que malinterpretaron. Yo creo que estaban aplicando el antígeno, pero pues no va en la boca, pero bueno. Bueno, cada quien sus cosas. Dice, me llevé la sorpresa cuando vi que hay gente que no se quiere vacunar. Ay. Oye, sí, ¿eh? Todos esos fanáticos de Pati Navidad, no, ya estuvo suave, ¿no? Yo creo que ya nos quedó claro y nos tiene que quedar claro que esto es una realidad de la que no podemos ser ajenos y pues tenemos que irnos a vacunar. Sigan también, acudan a vacunarse, porque no importa si les dan miedo las inyecciones, no importa si le tienen miedo a las agujas. Es importante que acudan a vacunarse y que, bueno, que nos protejamos todos. Oye, dice, me llevé la sorpresa cuando, dice, ya, güey, en el fondo sabías que estaba bien con su esposa. Ah. Esa está buena. No, bueno. Estaba bien con su esposa. Y todavía le contesta, y me dijo que ya no dormían juntos. ¿Ah? Me llevé una cerveza. ¡Ay! ¡No! ¡Lunes! ¡No! ¡Espérate! ¡Aguanta! Me llevé una sorpresa cuando llegué a la casa. No me casaré. ¿Qué dice? Me casaré para hacer lo que quiera. Ahora no salgo, me va peor. Ahora me salgo, me va peor. No entendí. Sí. O sea que él creyó que iba a seguir teniendo como su libertad y se casó y pues vaya sorpresa. Ajá. Dice, me lleva una sorpresa cuando piensas que llevas trabajando 4 horas pero solo llevas 17 minutos. Sí pasa, a veces en lunes se hace un poquito más pesado, pero vamos a empezar hoy con toda la actitud. Dice, me llevé una sorpresa cuando... nada, como empezar el día con un café... con las frases llenas de sabiduría y los sobres de azúcar. Que no puedo decirlo y tampoco coges, o sea, no. Sería de mal gusto, ¿no? Ups, ya lo di. Ups. Bueno, señoras y señores, estén conectados con nosotros. Ya se conectó nuestro queridísimo Héctor Castillo, ¿sí? Me parece más que perfecto. Le damos la más cordial bienvenida a Héctor Castillo aquí en Las Plumas de la Desmañanera. Querido Héctor, buenos días, ¿cómo estás? Cristian y Cari, perdón, Cari primero y luego Cristian, ¿cómo se encuentran? A todo dar, felices de verte aquí con nosotros conectado en la Desmañanera. Muy bien, pues a mí también me da mucho gusto verlos y vamos a platicar el día de hoy de un tema que es relevante porque habla de ti misma y de ti mismo como ser humano.
¿con qué discurso mental te miras en el espejo? Ayer tuve oportunidad de ir a la Ciudad de México a llevar a mi madre a recoger sus nuevos anteojos. Y me di cuenta que en la óptica, en donde estábamos formados esperando nuestro turno, casi todos los que se probaban lentes se veían en el espejo e inmediatamente después volteaban hacia afuera porque no se permitía entrar más que a un usuario, y volteaban a ver a las personas que estaban afuera para obtener la aprobación, como decir, ¿me quedan estos o mejor estos otros, no? Entonces yo me quedaba pensando, ¿en qué momento sí podemos decidir nosotros sobre nuestra imagen sin que nos importe lo que los demás digan o lo que los demás piensen? Porque caray, si afuera hubiera estado a lo mejor un consultor de imagen, hubiera estado Víctor Gordoa, bueno, caray que le pregunto, por supuesto, porque es un consultor de imagen. Pero si afuera está mi tía, o a lo mejor el novio, o a lo mejor, no sé, la familia, pues la familia va a darme una opinión de acuerdo a un criterio, y ese criterio es justo de lo que quiero que hablemos. Se llama autoimagen. La autoimagen es un discurso que yo me generé en la cabeza desde pequeña, desde pequeño, por lo que yo escuchaba de mi familia. Entonces, cuando yo iba de la mano de mi madre decía, mira qué niño tan guapo, y yo pensé que hablaba de mí, pero no, se refería al niño que iba enfrente, que era güerito de ojos verdes. Entonces, por supuesto que yo me empecé a generar la autoimagen que si no soy güero y de ojos verdes, pues no era aceptado como un niño bonito. Entonces, podríamos pensar que mucha de la tendencia cultural ha sido que cierto tipo de anglosajones son las figuras bellas a perseguir, ¿no? El tipo de rostro griego o italiano, eso es como en modelaje lo que se ha hecho más común. Y sin embargo, deberíamos reconocer que no tiene que ver con el discurso de lo físico, del color o de lo largo o ancho o lo equilibrada que esté tu cara. La verdad es que tu autoimagen depende de los discursos que tú te estás dando. Un día te levantas de muy buen humor, dormiste bien, pasaste una buena noche, tuviste un gran sueño, te levantas sonriente. De verdad, hay días así. Y dices, wow, qué día más maravilloso. Te vistes y hasta la ropa que te pones, que es la misma de siempre, ¿eh? Pero ese día dices, no sé por qué me veo especialmente bien hoy. Y sales a la calle con ese software, con ese programa mental. Y la gente te empieza a decir, oye, te ves muy bien hoy, muchas gracias, y te llama la atención que efectivamente tú misma o tú mismo te dijiste eso. La autoimagen es un software que funciona en tu mente, es un discurso con el cual ves la realidad, un discurso que no es tuyo, un discurso que vino de un padre, de una madre, de un maestro, de un amigo, cuando era de una amiga en tu infancia. Alguien que te hizo verte en una forma en la que él se veía a sí misma o a sí mismo. Por eso te decía fea, por eso te decía feo, por eso te decía que tú no eras bello o que tú no tenías esto o que tú no podías lo otro o tú nunca vas a lograr hacer deporte o tú nunca vas a poder cocinar o yo creo que nunca te vas a casar porque estás bien feita. De ese tipo de bromas, a veces de discursos serios, están llenas nuestras autoimágenes. Entonces, yo te invito a que esta semana te des cuenta de tu autoimagen, es decir, del discurso que te tienes en la cabeza cuando te miras en el espejo, y que empieces a cambiar ese discurso de manera positiva, verbalizando, es decir, haciendo palabra real lo que realmente quieres pensar de ti. Soy un hombre grandioso, soy una mujer grandiosa, soy un hombre impecable, soy una mujer valiente. Soy un hombre consistente, soy un hombre congruente con mi palabra. Yo camino mis palabras. Soy una persona sensacional en el mundo. No hay otro como yo. Repítete discursos positivos frente al espejo para que vayas generando a lo largo de los días un nuevo discurso de autoimagen y sí, te sientas con el pecho alto, te sientas con la cara en alto y que de alguna forma empieces a realmente a sentir lo que eres tú, eres lo que eres y tienes lo que tienes. Y sabes, esa es la persona que amamos ver en ti. Ojalá y que tengan una excelente semana. Síguenos en redes sociales Castillo Coach o Fábrica del Éxito Cristian Cari. Muchísimas gracias.
Héctor, muchas gracias. Y bueno, es muy importante lo que mencionas, también quitarnos todos estos prejuicios y sobre todo también vernos al espejo cada mañana y decirnos lo mucho que valemos y empezar a querernos por nosotros mismos, empezar por nuestra casa, por nuestra persona. Muchas gracias, Héctor. Es muy bien, Cari, que tengan una excelente semana a todos, que Dios les bendiga. Igualmente, muchas gracias. Y bueno, vamos a un corte y enseguida regresamos. Tierra Noble Juriquilla, el desarrollo sustentable que lo tiene todo. Invierte en terrenos desde 128 metros cuadrados en la zona de mayor plusvalía del estado de Querétaro y goza de la tranquilidad y seguridad que tu familia merece. Centro de ciudad, casa club, lago natural, salón privado, capilla, alberca olímpica, gimnasio, sauna, spa, canchas deportivas. Decídete hoy. Ofrecemos facilidades de crédito directo con tan solo el 7% de enganche. Tu patrimonio se multiplica en Tierra Noble Juriquilla. Enlace dedicado de hasta 10 gigas por segundo con INTC. El mejor internet para las mejores empresas. Contrata al 442-628-0000. Querido público, gracias, gracias por estar participando con nosotros aquí en La Desmañanera. Gracias, saludos a Flor González, a Nubia Edith Barrera Acevedo, María del Consuelo Gutiérrez Venegas. Gracias, 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 gracias. Recuerden participar con nosotros aquí en La Desmañanera el día de hoy con el hashtag. ¿Cuál es nuestro hashtag, amiga? Me llevé una sorpresa. ¿Cuándo? Dice, me dicen que solo un celular nos une. Y una que pensaba que una amistad. Se solo hasta el momento que terminé de pagar el celular. Creo que es lo único que nos une. Entenderé si te quieres alejar de mí. ¡Oh! ¡Ok! ¡Qué fue caso! Dice, por 143 pesos más, ¿no gusta llevarse un 12 de cerveza? Ándale pues, necia. Ya que insistes. Ok, vamos a hacerlo. Bien, mi chava, su papá nunca vino por aquí. Una cajetilla de Marlboro. Dices, me dio la sorpresa cuando festejamos el cumpleaños de mi prima. Y le explotó esta vela. Bueno, no le explotó, pero le prenden y... Creo que no fue bonita la sorpresa estar aquí. Hashtag los quemados. Pero bueno, estuvo muy prendida la fiesta. Estuvo muy prendida la fiesta, exactamente. Exactamente, esa es la palabra. Me llevé una sorpresa cuando la güerita del mercado me dijo:
agárrense, agarchante, marchante, está durita mi papaya. Creo que ya me pasaron a alburear, ¿verdad? Creo que sí. Creo que ya me jorobaron, ¿no? Chale, dice... Dice, me llevé una sorpresa cuando me llevé a aquella exuberante chica al hotel e hizo pipí en el mingitorio. ¡Oh! Oh. ¡Sorpresota! Saludos, Terry Moreno, dice, Arely Ruiz, me hablaron y le dijeron, en 20 minutos es tu ceremonia de titulación para que por favor te conectes. Y la niña en pijama, ¿sí, seguramente? ¿No? Dice Chiolanda, no me gustan las sorpresas. Laura Arteaga, me llevé la sorpresa cuando dice, cuando me di cuenta que mi perro no era la raza que me dijeron que me iban a regalar. Según era un chihuahua y resultó ser un criollo, resultó ser un boxer. Creció un poco. Dice, pero aún así la adoramos. Mi queridísimo Antonio Palacios, el Pala, saludos hermano. Dice, me lleva una sorpresa, ¿cuándo? Cuando me sirven un vaso lleno de agua amarga, yo pensando que era coca. Ah. Es, a ver, anécdota, anécdota. A ver. Estuvimos en una reunión, uh-huh, y de repente le sirven un vaso, pues, que yo lo vi, yo sí dije, ha de ser como una cubita entintadita, ¿no? Uh-huh. Que lo ves como cafecito, dice, le echaron su chingre. Normal. Su coca. Sí. Y su... Tehuacán. Y dijiste, aquí soy. No, 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 el Palas. Ah, ok. Yo así lo vi de lejos y dije, no, pues por ahí va este asunto, ¿no? Y cuando le va dando el trago y como que lo veo así como... así. Yo dije, no, pues ya para hacer un problema de la dentadura, pues ya estuvo suave, ¿no? Así. Y de repente así como... Y el Palas ya cada vez lo veo más ambientado. Pues, ¿cuál? Pues le llenaron la cuba de tequila. Ándale, pues. Solito. Bueno, con hielos. ¿Y el pintadito entonces? Pues nada más era eso. Pues yo pensé que era pintadito, ¿verdad? Yo creo que le pegó el aire más bien, ¿no? Yo creo que a Palas le pegó el aire, sí, tiene razón. Puede ser eso, sí. Sí, yo creo que seguramente. Sí. Seguramente. Dice Eric Álamos, dice, me llevé una sorpresa, ¿cuándo? Cuando me dijo que se llamaba Juan. Tú, mi Junior, me llevé una sorpresa, ¿cuándo? Junior, ¿a quién le tocó la gorrita con chile? ¿A quién le tocó la gorrita con chile? A tu otro compadre, ¿verdad? Que también le salió gorrita con chile. ¡Ay, qué barbaridad! Sí. Y de ahí surgió la canción de Banda Machos. Me llamo Raquel, sí. Ah, bueno, ya tenemos el porqué. Ah, me llamo Raquel. Imagínate, ¿no? ¿Sabes a quién le pasó? A un locutor de los 40, a Bazooka. ¿A poco? Sí. Que se andaba jariosón el muchacho y pues que se anima, ¿verdad? Que se avienta. Y aplicó la de tiempo de guerra. Y cuando se la llevó ahí al hotel, pues de repente así como que quería saber si era de Puebla. Le andaba buscando el socavón. y caray, este socavón está muy cagado, ¿no? ¡Viene con premio! Bien, sí. La pregunta es, ¿se quedó o se fue? Habría que preguntar. Ahora ya son muy buenos cuates. Digamos que se conocieron, Paquito, bien. Oye, tú, Paquito, ¿me llevé una sorpresa cuándo? Hay otro. ¿Alguna sorpresa, anécdota? ¡Ya platiqué la mía! Mi ex me terminó y un día después estaba celebrando 3 meses de relación con otro güey, entonces... Qué triste tu caso. Güey, o sea, y los números siguen sin cuadrarme, güey. Tú, Paquito, me llevé una sorpresa, ¿cuándo? No me acuerdo, déjame acuerdo de alguna buena. Ok. Ya te digo. A ver, yo sigo insistiendo, la güerita del mercado me dijo... Agarchante, marchante, está durita mi papaya. O sea, si es albur, sigo sin entenderlo. No sé. Agarchante, marchante. Agarchante, marchante, está durita mi papaya.
No sé, soy demasiado casto, puro y virginal como para entender este tema, o sea. Claro. Es complicado, ¿sabes? Pues, pidamos que nos explique. Sí, sería interesante una explicación. Una explicación para entender. Oigan, vámonos con nuestro reporte vial el día de hoy. Laurita Arteaga, ya la tenemos completamente en vivo y en directo. Laurita, muy buenos días, ¿cómo estás? Laurita. Muy buenos días a todos, ya es lunes y nosotros nos vamos con toda la información vial. Déjame comentarte que ya incrementa el tránsito en Boulevard Bernardo Quintana de Avenida Corregidora a Avenida Universidad, con carga Avenida 5 de Febrero de Coahuila a Carretera 57. Hablando de Carretera 57, te comento que ya incrementa el tránsito de Avenida 5 de Febrero a Avenida Corregidora, esto debido a un accidente sobre carriles centrales. No te recomiendo Avenida Paseo Constituyentes, ya que va lento de Prolongación Zaragoza hacia el Jacal. Y el clima para el día de hoy es de un cielo parcialmente nublado con una temperatura de 17 grados. Se espera una máxima de 28 y una mínima de 15. Por último, déjame comentarte que si vas a viajar a la Ciudad de México, no circulan los vehículos con holograma 1 y 2, engomado amarillo, terminación 5 y 6. Y esto es todo por el día de hoy. Que pases un excelente día. Gracias y hasta mañana. Reporte que agradecemos mucho, querida Laurita. Vamos al reporte con agua. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el frente número 62, fuera de temporada, sobre el norte y noreste de México, incrementará la probabilidad de lluvias fuertes, descargas eléctricas y caída de granizo en ambas regiones, con posible formación de torbellinos o tornados en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Un canal de baja presión se extenderá sobre la Sierra Madre Occidental y en interacción con inestabilidad atmosférica superior y el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico, provocará lluvias puntuales muy fuertes con tormentas eléctricas en Sonora, Sinaloa, Durango, Jalisco y Colima. La onda tropical número 17 se extenderá sobre el sur de México y ocasionará lluvias de fuertes a muy fuertes en el centro y sur del territorio nacional, así como el Valle de México. Durante la tarde y noche, una nueva onda tropical se aproximará a las costas de Quintana Roo y generará chubascos en la península de Yucatán. También prevalecerá ambiente de caluroso a muy caluroso, con temperaturas de 40 a 45 grados centígrados en Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. Con 15 minutos, 9 con 15, vámonos con más de las plumas de la desmañanera. El día de hoy ya llegó, ya está aquí nuestro queridísimo amigo Arturo Maximiliano con sus pesos y centavos. Querido Arturo, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Querido amigo, que si nos prendes tu micro, amigo. Caray, pequeño detalle técnico, se pone muy exigentes, ¿no? Exactamente, amigo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, excelente lunes. Oye, ayer fue la consulta, la primer consulta popular. Sí, fíjate, Cristian, que es un tema que a mí me ha apasionado desde hace muchos años. La tesis de doctorado que empecé y que aún no hemos tenido oportunidad de terminar, pero andamos en eso, es precisamente sobre este tipo de métodos para efectos de la participación ciudadana, la participación democrática, fuera del esquema natural que tenemos en México de pues ir a votar solo por nuestros representantes populares. Hay algunos casos, en Querétaro hubo una, Cristian, no sé si te acuerdas, sobre, me parece que era un teleférico en el Marqués. Y pues son ejercicios positivos porque finalmente le cuestionas a los ciudadanos si están de acuerdo o no en ciertos pues acciones de gobierno, particularmente donde hay un interés público y que se abre una opción donde no solamente los gobernantes pueden ser quienes decidan si poner o no algo a consulta popular, sino que lo hagan los propios ciudadanos a partir
de conseguir un número de firmas que respalden esta posibilidad. Entonces, el ejercicio es bien, bien interesante, es muy importante que se pueda hacer. ¿Dónde están las fallas de este primer ejercicio, que desgraciadamente no se pudieron superar por parte de los legisladores? Bueno, primero, que no se haya empatado con las elecciones. Así sucede en Europa, así sucede en Estados Unidos, donde este tipo de consultas, en Estados Unidos se llaman propositions, y que estas se hagan a la par de las elecciones generales, donde se eligen cargos de elección popular, y entonces se te reparten tus distintas boletas. Algunas son para elegir cargos y otras son precisamente este tipo de consultas ciudadanas. Entonces, bueno, ese es un elemento. El segundo, que va aparejado el primero, pues es que se celebraron muy cerca de las elecciones de julio, ¿no? Prácticamente no estábamos a 2 meses cuando pues estaba ya invitando a los ciudadanos a votar otra vez, y muchos por diversas razones. Además, que la pregunta era muy compleja. La pregunta, la verdad es que sí, aunque sabíamos todos un tanto cuanto el objetivo, pues era compleja, era larga, rebuscada, y bueno, pues tampoco fue lo más atractivo en términos mercadológicos políticos, porque también eso, por supuesto, que importa. No era vinculante, eso es otro tema que parece como que nos generaba el comentario de ¿y para qué si no es vinculante? Me tocó en esta investigación que te hablaba yo, académica, hace en 2008, ir a San Francisco a ver justamente cómo se llevaban a cabo este tipo de, pues no solamente de primarias en Estados Unidos, sino también las propositions, y me tocó una sobre la isla de Alcatraz, que es muy emblemática porque fue la cárcel más famosa del mundo, porque decían que era imposible escaparte, ¿no? Y bueno, finalmente se escaparon algunos, pero hoy es una atracción turística, y la proposition que había en Estados Unidos, en San Francisco en particular, era un voto a favor de que se convirtiera en un centro de estudio sobre temas de paz, y esto debería implicar que la comprara el gobierno de San Francisco, la ciudad de San Francisco, y la otra es que se conservara como un centro de atracción turística propiedad de la federación. Al final de cuentas ganó la segunda, pero lo interesante, para que luego no nos quejemos y no digamos que solo en México y ese malinchismo que luego nos gana, tampoco era vinculante. Es decir, si los electores de San Francisco hubieran decidido que querían que la comprara el gobierno municipal y se convirtiera en un centro de estudios para la paz, no era vinculante. Era una opinión de los ciudadanos que la tomaría en cuenta el gobierno en su momento para decidir, habiendo los recursos, comprar la isla de Alcatraz. Entonces, si nos vamos a los ejercicios comparativos en otros lugares del mundo, hay muchas que no son vinculantes. Y esto es importante que lo sepamos los mexicanos. Yo creo que es un primer ensayo. La participación fue efectivamente baja, me parece que en buena medida por los temas que comentamos. También hay polarización. Se entendía que si se participaba, entonces se era afín al gobierno federal. Y si no se participaba, era una manera de estar en contra del gobierno. Y eso creo que es un error de cómo conceptualizar este tipo de ejercicios. Pero por lo pronto, pues ya se realizó. Varios millones de mexicanos sí asistieron. No los suficientes, los 34 millones que deberían haber participado para que tuviera la validez, más que ser vinculatoria. Pero ahí está, Cristian, ahí está esto, y ojalá pueda mejorarse en los días que se realiza, que sea durante las elecciones, para que además no cueste el doble. Y bueno, creo que hay muchas cosas positivas que los mexicanos podemos sacar de este tipo de ejercicios cuando se realizan pues justamente con los elementos que hoy tienen ya consolidados en muchas democracias importantes del mundo. Oye, querido Arturo, ahora sí que es importante ahí sí darnos cuenta que pues, finalmente aquí como ciudadanos se está tomando en cuenta, y eso creo que tiene también mucho valor, ¿no? ¿Arturo? Aquí estoy. No sé... Amigo, creo que esto es importante, que finalmente es un derecho que todos los mexicanos tenemos, y hacer válida de alguna manera así nuestra opinión, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Es
es algo que nos da una posibilidad más de decidir y que, reitero, no se limita meramente a los temas de elección de cargos, sino de acciones de gobierno, el impulsarlas o, por qué no, el vetarlas. Claro. Oye, tenemos justamente, estoy mandando aquí al grupo, si me pueden ayudar para ilustrar justamente el resultado que dice la encuesta de salida que dieron justamente el día de ayer. Dice sí 89.36, límite superior 96.28, el no 1.38, 1.58, nulos 2.19 y 9.21. Arturo, con el nivel de participación que hubo, ¿sí se puede lograr el objetivo para lo que fue la consulta? Mira, había un elemento de validez que era 40%, equivalente más o menos a 34 millones de votos. Entonces, no se logra esta validez, diferente a que lo que se definiera tuviera un elemento vinculatorio, es decir, que por el mero hecho de que más de 34 millones votaran y la mayoría de estos dijeran que sí a lo que a final de cuentas es el enjuiciamiento a los presidentes, todavía tendría que haber efectivamente elementos para ese enjuiciamiento. O sea, tendría que decirse, bueno, cometió este delito, aquí están las pruebas y entonces vamos a iniciar un procedimiento, lo cual, por eso digo, se ha hecho alguna crítica sobre si era indispensable, porque no, efectivamente tú puedes enjuiciar a un expresidente bajo el marco legal si sí se tienen los elementos de prueba. Pero por eso ponía yo el ejemplo de San Francisco, porque he visto consultas que se hacen que tampoco son vinculatorias y que a final de cuentas es importante escuchar la opinión de los ciudadanos. Entonces, si no se logró esta validez, no queda desechada la posibilidad del enjuiciamiento, pero ya queda de manifiesto que quienes participaron en esta consulta, en una mayoría abrumadora, votaron por el sí a esta posibilidad de que, en caso de haber los elementos, se pueda enjuiciar a los expresidentes de la República, a todos ellos, diría, a los que fueron y a los que vendrán. Claro. Totalmente, querido Arturo. Amigo, te mando un abrazo. Tus redes, por favor. @amaximilianogp en Twitter y en Instagram, y en Facebook Arturo Maximiliano García. Ahí estamos publicando temas de todo tipo, políticos, económicos y de la vida en general, mi estimado Cristian. Oye, amigo, rápidamente tenemos un hashtag. Me llevé una sorpresa. ¿Cuándo? Ay, canijo. hace como 2 meses, mi Cristian, pero no, bueno, pues me he llevado varias, mi Cristian. Pero ahí, déjame pensar. Te quiero, amigo. No, oye, te la llevo. Oye, en alguna calificación que me dieron en la escuela, para no poner tan gacho el ejemplo. Te mando un abrazo, querido Arturo Maximiliano. Te quiero. Hasta luego, mi querido Cristian. Bye. Ay, Dios mío, me llevé una sorpresa. ¿Cuánto? Dice, cuando regresé a la universidad después de la pandemia a entregar mi tesis, y me comentó mi Cordy que el examen profesional, en lugar de 2 días, lo cambió a 1. Esa es una tragedia. ¿Sí? Sí. Verdaderamente. Dice, me llevé una sorpresa cuando estaba bailando con mi novia y que nos llega su esposo. ¡Ah! ¡Ah, ¡oh, caray! ¡Qué barbaridad! Dice, me llevé una sorpresa cuando llegué a la casa. Dice, me casaré para hacer lo que quiera. Ah, no, sí, ya lo habíamos leído, que no había entendido. Gracias, de veras, qué lindos, nunca cambien. Dice, me llevó la sorpresa cuando vi que la contratación era inmediata. Se necesitaba ayudante de construcción. Este no creo que venga mañana. Aquí lo ponen en un arnés amarrado en el cuello, pero bueno. Oigan, vámonos, una pausa comercial, 9 de la mañana con 26 minutos. Regresamos.
Tierra Noble Juriquilla, el desarrollo sustentable que lo tiene todo. Invierte en terrenos desde 128 metros cuadrados en la zona de mayor plusvalía del estado de Querétaro y goza de la tranquilidad y seguridad que tu familia merece. Centro de ciudad, casa club, lago natural, salón privado, capilla, alberca olímpica, gimnasio, sauna, spa, canchas deportivas. Decídete hoy. Ofrecemos facilidades de crédito directo con tan solo el 7% de enganche. Tu patrimonio se multiplica en Tierra Noble Juriquilla. Enlace dedicado de hasta 10 gigas por segundo con INTC. El mejor internet para las mejores empresas. Contrata al 442-628-0000. El día de hoy estoy muy contenta, iniciamos la semana con una entrevista muy especial, es uno de mis artistas favoritos. El día de hoy nos acompaña Poe Tender. Poe, ¿cómo estás? ¡Bravo! Buenos días a toda tu gente. Pues estoy, te decía que estoy prácticamente en estos momentos lleno de emociones encontradas, lleno de mucha responsabilidad también al mismo tiempo, porque estoy de promoción, como ya te diste cuenta, de mi siguiente single. Ya me has entrevistado varias veces y esta es la segunda vez que lo hacemos en este año, promocionando ahora ya el segundo sencillo que se llama Lo Teníamos Todo, y estoy contento de estar contigo esta mañana. Oye, pues, y bueno, antes de entrar de lleno con Lo Teníamos Todo, precisamente nosotros te conocemos de una faceta diferente, porque ahorita ya estás más en el lado de baladas, de romántico, pero tú inicialmente estabas con esta parte de motivacional, del grupo de poderosos. O sea, ¿cómo fue ese cambio tan repentino? Dices, ¿qué pasó si nos empoderabas y ahora estás bien con canciones llegadoras, verdad? O sea, no me quejo, me encantan las dos, pero ¿cómo fue este cambio? Fíjate que este cambio se debió justamente a una transición emocional. Y es muy interesante porque la gente dice, pues claro, vivimos esa transición la mayoría del mundo, ¿no? El 2020 fue un sacudón para todos, para el mundo y para nosotros como personas. Y justamente este 2021 yo tenía la inquietud en enero, para ser exacto, los primeros 5 o 6 días de enero, yo estaba con la necesidad de salir de Los Ángeles, de la ciudad de Los Ángeles, e irme a una montaña a vivir 2 meses o 3 meses. Así sin nadie, estar completamente aislado del mundo, yo sentía algo. Y decía, ¿qué traeré? ¿Estaré bien emocionalmente? Ha de estar mal, yo creo. Ya sabes, típico, ¿no? Dije, a lo mejor es todo lo que está pasando, me abruma, no quiero saber tanta cosa. Pero en realidad lo que traía era una cuestión emocional que estaba gestándose y que justamente 4 días después digo, no, no es que yo me tenga que ir de viaje. Es que el viaje ya está empezando y el viaje se llama Poe, en su interior, en su vulnerabilidad. Y ahí empecé este viaje a mi vulnerabilidad y en un mes escribí todos los temas de lo que va a ser mi próximo disco, mi próximo álbum. En ese mes de enero los escribí todos. ¿Cómo ves? Wow, o sea, ese mes debió haber sido súper intenso, porque entonces ahí nació Lo Teníamos Todo. Pero ahora sí, vámonos de lleno con esta canción. Específicamente, pues como me cuentas, fue un gran proceso, pero ¿en qué se basa Lo Teníamos Todo? Mira, Lo Teníamos Todo obedece a una experiencia personal que viví. Básicamente, sí es una canción que habla acerca del amor, pero sobre todo habla acerca de este amor tierno, un amor como muy indefenso, un amor que surge. Tú mismo, tú puedes escuchar la canción y la canción te está hablando de algo tan bonito que lo que yo añoraba era una amistad en sí con una persona y que de repente cuando no se da esta amistad, lo que ocurre pues es atravesar, dar un paso más a lo que es esta parte de lujuria, donde entro en conflicto y simplemente se sucede una separación y entonces desafortunadamente pues me quedo confundido, me quedo
acomplejado o me quedo simplemente entrando en mis heridas, buceando en ellas, donde pues me tocó entenderme, me tocó ir al fondo y bueno, esa fue mi experiencia personal. Sin embargo, como artista, siempre he dicho que para que el arte realmente aporte esta belleza a este caos que estamos viviendo, siempre he mencionado que nosotros tenemos ya casi casi como artistas esta obligación, este casi tener que, de darle el extra a la gente. Entonces yo no me quedé con obedecer a una experiencia personal, sino brindarle esta belleza a través de un abrazo que fuera una frase, lo teníamos todo. Muchos tuvieron muchas cosas el año pasado que ahora no tienen. Sé de gente que se divorció, gente que perdió sus trabajos, gente que se quedó sin trabajo, sin nada, y aparte gente que perdió a sus familiares. Entonces dije, si con me tienes a mí fue, toca mi hombro, estoy para ti, en esta es ya incluso decirle, estoy como tú, me duele el alma. Yo también perdí un ser querido, yo también perdí trabajo, yo también me quedé sin trabajar más de un año, entonces yo también lo tenía todo. Y entonces ya se volvió una canción mucho más universal y eso me encantó. Así es, porque precisamente ahorita tú me explicas ya bien a qué va la canción, pero realmente al momento de escucharla le puedes dar mil interpretaciones, ¿no? Depende de cada mundo. Y a esto también va con el video, porque igual tiene muy poquitos días que lo estrenaste, pero de igual manera me gustaría preguntarte, ¿cuál fue tu enfoque del video? Porque vemos incluso muchos simbolismos, tan solo, nada pasa porque sí, ¿no? Tan solo vemos la parte en que tú estás de negro y la actriz está de blanco. A ver, cuéntame, ¿qué significa? Bueno, soy muy, como sabes, me conecto mucho con la energía, considero que los colores obviamente tienen una energía, brindan una energía, porque hemos sido condicionados también con ese pensamiento de los colores, ¿no? Y, por ejemplo, yo como productor también de este video, productor creativo junto a otras personas, lo primero que propuse fue, quiero tener esta dualidad, como el yin y el yang, el bien, más que el bien y el mal, que no creo tanto en eso, más como el yin y el yang, es más la parte de sombra y la parte de luz, ¿no? Pero se puede interpretar de muchas maneras, porque tú pudieras decir, ella sale de blanco y a lo mejor ella es la pureza, o yo a lo mejor soy la pureza, o quizá ella representa la vida, o ella representa la muerte y yo represento la vida, que la vida pudiera ser el pecado y ella la muerte, que es quien me está limpiando cuando saca algo que saca de ahí. ¿Qué será? No quiero decir qué, pueden ser muchas, la gente me está mandando mensajes, te mató, ¿qué hizo? ¿Te sacó el corazón? Otros dicen, te sacó una herida, o sea, muchas interpretaciones y eso es maravilloso, Angie. Entonces es representar estas dos energías, masculina, femenina, que también están en nosotros, entonces, pero se puede interpretar de millones de formas, así que prefiero que la gente le dé su propia interpretación para no arruinarles en su imaginación lo que estén imaginando, ¿no? Definitivamente sí, Poe, pues ¿podrías invitar a nuestro público a que te escuchen, a que te sigan y que vayan a ver este video, por favor? Claro que sí, invito a toda tu gente para que vaya a ver este segundo sencillo que va a pertenecer a mi disco Mezcal, que sale el 2022, en septiembre del 2022. Voy a estar lanzando cada 4 meses un single y este segundo sencillo ya está disponible en todas las plataformas digitales. Me pueden encontrar como Poe Tender, también en todas las redes sociales y en YouTube está disponible. Lo teníamos todo para que dejen sus comentarios, sus likes, sus críticas y también su interpretación. ¿Qué interpretan? ¿Qué entienden de este video? Porque es un video lleno de arte. Y bien lo decía Oscar Wilde, una obra que es compleja, que da de qué hablar, realmente es una obra de arte. Cuando la obra no da eso, estamos hablando de que está muy conectado con la cabeza. Y esto no se puede conectar con la cabeza. Yo tengo que conectar con mi corazón primero yo, para que la gente haga lo mismo. Entonces, esa fue mi principal objetivo fue en este video eso, y quiero que tu gente se conecte, llore, se emocione y lo pueda dedicar. Muchísimas gracias, Poe. Claro que sí, estoy segura que de aquí, pues, corriendo a escuchar la canción y a ver el video. Te agradezco muchísimo la entrevista. Mi Angie preciosa, como siempre, muchas gracias. Saludos hasta México y me va a encantar, pues, podernos ahí encontrar muy pronto. Muchas gracias por todo y por este espacio. Muchas gracias. Que tengan un bonito día. Gracias. Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Iniciamos con las noticias de deportes y es que este fin de semana se llevó a cabo la final de la Copa Oro, donde Estados Unidos, con gol de Robinson,
le arrebata la copa a la selección mexicana con este resultado. El combinado tricolor firma su segundo fracaso en la era de Gerardo Martino al perder dos finales consecutivas contra su máximo rival. Alzando con unas dudas esto, Gerardo Martino emprenderá su camino con las eliminatorias mundialísticas el próximo mes y pues esperemos a ver qué pasa. Mucho suena de que Gerardo Martino podría salir de la selección si no da los resultados pertinentes al finalizar el año. En otra información, vámonos a los Juegos Olímpicos, y es que gran actuación la que tuvo México en fútbol al derrotar 6-3 a Corea del Sur en los cuartos de final. México enfrentará a Brasil en las semifinales la madrugada de este martes en busca de participar por las medallas. Si avanza, jugará contra el ganador de España contra Japón, luchando por la de plata o la de oro. Y si llega a perder, se enfrentará al perdedor de dicha serie en busca del bronce. Ahora nos vamos con la mexicana Aremi Zabala, quien tuvo una gran actuación en levantamiento de pesas en los 76 kilogramos y consigue así la medalla de bronce, la cuarta medalla para México en estos Juegos Olímpicos. La chiapaneca escribe su propia historia en halterofilia. En otra información, la mexicana Alexa Moreno firmó lo que fue la mejor participación mexicana en gimnasia al quedarse con la cuarta posición en salto de caballo en lo que fue en los Juegos Olímpicos de Tokio. Con esto selló su participación y ya estamos a poco de terminar los Juegos Olímpicos, y esta es la información de deportes. Mandamos un abrazo muy fuerte. Igualmente, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Señores y señores, vámonos rápidamente a una pausa porque ya llegó, ya está aquí Alejandro Delgado. Por supuesto, el día de hoy tenemos tema. ¡Regresa! Tierra Noble Juriquilla, el desarrollo sustentable que lo tiene todo. Invierte en terrenos desde 128 metros cuadrados en la zona de mayor plusvalía del estado de Querétaro y goza de la tranquilidad y seguridad que tu familia merece. Centro de ciudad, casa club, lago natural, salón privado, capilla, alberca olímpica, gimnasio, sauna, spa, canchas deportivas. Decídete hoy. Ofrecemos facilidades de crédito directo con tan solo el 7% de enganche. Tu patrimonio se multiplica en Tierra Noble Juriquilla. Enlace dedicado de hasta 10 gigas por segundo con INTC. El mejor internet para las mejores empresas. Contrata al 442-628-0000. Con 42 minutos, 9:42. Alejandro Delgado, ¿cómo estás, mi hermano? Buenos días. Muy bien, muy buenos días, Cristian. Buenos días a todos. Muchas gracias por la recibimiento. Hoy lunes con todos, estamos empezando con todas las energías, ¿no? Como debe de ser, amigo. Como tiene que ser. Como debe de ser. No solamente los lunes, de lunes a domingo. Pero bueno, siempre se siente la energía los lunes. O es por algo. Oye, bendito Dios, ya no hay veda.
Ya no hay veda, ya podemos platicar de muchos temas. Por hay favor. Temas, hay temas. Arráncate con el que más quieras, amigo. Gracias. Bueno, el primero que me pide siempre que vengamos actualizando sobre los programas del municipio de Querétaro es el tema de alimentos en caliente, que sigue este programa, afortunadamente, pues... Y es para todos. Esa asistencia a la ciudadanía que cree la necesidad de tenerlo y que es para todos, tú lo dijiste muy bien, es para todos los que quieran poder acceder a este programa. Hay simples requisitos: llevar 3 recipientes, su credencial que lo identifique y un comprobante de domicilio, porque como se reparten las 7 delegaciones, bueno, pues se tiene que tener el acceso a donde le corresponde. Y en el caso de la delegación Epigmenio González Flores, quiero comentarles y actualizarles que a partir de hoy se cambia la sede que se tenía en anteriores fechas, y a partir de hoy y hasta el 13 de agosto tendremos a partir de las 12 del día en la Alameda Norte, que es en la colonia San Pedrito Peñuelas, es muy conocida por supuesto por todos los habitantes de Epigmenio González Flores, ahí pegadita a la cancha de fútbol, sí, donde están también las oficinas del DIF municipal. Ahí nos están haciendo favor de darnos hospedaje para poder entregar lo que son los alimentos en caliente de lunes a viernes, como lo comenté ya, a las 12 del día a partir de esa hora. Y después también del 16 al 27 de agosto lo tendremos en la calle de Fray Pedro de Fon, en la glorieta de la entrada que está ahí en la colonia Fray Junípero Serra, entrando por supuesto por el Junípero Serra a un ladito de la carretera Chimiquillas, pasando San José del Alto, está la colonia Junípero Serra y hay otras colonias ahí que son pegaditas y que también pueden asistir, como ya lo dijo Cristian, cualquiera que viva en la delegación y crea con la necesidad de poder tener esa asistencia, con mucho gusto lo hace el municipio de Querétaro, encabezado por Luis Nava. Alejandro, ¿este programa es para todos o hay alguna limitante? No, realmente que viva en la delegación. Ajá. Que se compruebe, compruebe okay. Con la persona. Con la INE, y con un comprobante. Sí, comprobante de identificación. Y que lleven sus 3 recipientes, son los más importantes de los requisitos, porque para que se lo puedan llevar, porque como no se come ahí, o sea, se lo llevan para complementar. Claro, estamos en pandemia y hay que decirlo, es un complemento a lo que al esfuerzo que pueden hacer en casa de frijolitos, huevito, pan, ay, tortillas, rico. ese complemento que lo que da el municipio lo hacen junto con lo que hace cada quien en casa. ¿Y el horario es limitado? Sí, a partir de las 12, la gente empieza a llegar a 11, 11, 10, y la verdad empieza a las 12 y se termina muy rápido, pero bueno, el tema es que es hasta las 2 de la tarde, y pues hasta que no se acaba el horario o que no se acabe el alimento, estamos ahí en ese punto, y como comento, a partir de hoy al 13 de agosto estaremos en la Alameda Norte, en la colonia San Pedrito Peñuelas. Ok, pues muy importante para que también seguimos con este programa. Todos los habitantes aledaños a esa zona, pues también acudan y puedan recibir este apoyo. Y ya te voy a decir una cosa, además de la porción, los 3 alimentos, es el sazón. Realmente hemos recibido muy buenos comentarios felicitar a los cocineros. Perdón, amigo, yo siento voy a ir con mi respectivo por favor, bolillo. Vamos, sí, claro. Yo voy con mi respectivo bolillo para que me pongan así mis frijolitos. Sí. Fíjate, yo me acuerdo, tenemos una señora ahí en la Miguel Hidalgo que está en Arteaga. Ajá. Se llama Reinita. Y la señora en el recreo preparó unos frijolitos. ¡Ay, qué guau! Entonces, te daba tu bolillo crocante. Sí, para que no sea crujiente, eso es naco, no, es crocante. Y le ponía sus frijolitos. ¡Qué bárbaro! Sí. Entonces, el sazón también cuenta. Y mucho. Me antojaste, amigo. ¿Verdad? Entonces, se hace las tres cosas: el tema de la producción, el tema de la asistencia, pero también el sabor, que es en especial de nuestras cocineras. Oye, amigo, antes de cambiar de tema, sí, cómo no. Te quiero dejar una tarea. A ver. Para el próximo jueves. Échala. Estuve platicando con Raúl Parisi. ¿Cómo no? Buen amigo. Y crearon una lotería. Sí. Que quisiera que me platicaras de ella. Órale, y a ver si lo podemos invitar. Sí, claro que sí. Estaría fabuloso, porque ahorita en esta época de pandemia sería fabuloso podamos acercar y poder tener acceso a. Sí. Porque nos enseña mucho de nuestro Querétaro. Y creo que es importante resaltar. Sí. Yo desde que conozco a Raúl Parisi, que ya son bastantes años. Es un genio. Es un creativo, yo diría. Sí. Y a partir de ahí es un genio, es un amigo. Es más,
Yo diría, perdón, petición personal, señor Mauricio Curi, ahí está Raúl Parisi, uno de los mejores secretarios de turismo que hemos tenido en la historia de Querétaro en el estado, y ha hecho cosas buenas, interesantes. Es, no, bueno, creo que él está dormido y sigue, sí, le sigue la canica aquí dándole. Para aquel entonces, ideas, cuando llegó en el gobierno de 1997, en el gobierno de Nacho, ¿sí?, o sea, fue alguien avanzado a su tiempo. Sí. Se creaba cosas que decían, ¿a poco se puede hacer? Sí. Y muchos otros estados de la República vinieron a copiar y se lo llevaron a su estado. Y a partir de ahí surgieron muchas cosas más. Yo estuve con Felipe Calderón, etc. Bueno, ha estado en mil lugares, pero... En Corregidora también ha estado. Sí. Como funcionario público. Sí, es una cuate muy entregado. Así que... Sí, cómo no, en 8 días... A ver si lo podemos invitar. Tratamos, le hago la invitación, se extiendo y con mucho gusto aquí nos vemos. Y si no, traigo la información. ¿Y ahora, te parece? Y ahora platícanos, la consulta popular, tú también, por favor. ¿Qué te parece la consulta popular? Me parece que es un gran esfuerzo. Sí, ya venía retrasándose mucho esa práctica, hay que decirlo, hay que comentarlo. Muchos habíamos impulsado, por supuesto, que la gente opinara referente a decisiones del gobierno, que implicara presupuesto, que implicara, por supuesto, criterios. Sin embargo, lo que hay que decir hoy es la respuesta que se tuvo ante una excelente, yo diría, a pesar de la falta de recursos, que se lo negó la Secretaría de Hacienda al INE, a pesar de eso, se pudieron instalar todas las casillas que se pretendían hacer. ¿Hubiéramos deseado más? Pues sí, pero el presupuesto pues era limitado. Para ese tema, yo creo, yo en lo personal felicito al INE, porque después de venir de una elección constitucional que también fue exitosa, y todo el mundo felicitamos al INE, porque esperábamos que en ese entonces, en junio, fuera un porcentaje del 45%, logramos el 53%, a pesar, por supuesto, de que le bajaron el presupuesto, y además también del COVID, que ese era un tema que todos prevíamos que la gente no saliera, pero creo que el INE hizo una muy buena función. Hoy no fue la excepción. Sin embargo, lo que hoy vemos, el resultado poco fructífero, que fue del 7% de participación, es muy poco, es lamentable por los recursos que se aplicaron, que por cierto faltaron más para hacerle mayor difusión, y además los tiempos tan cortos que se hicieron. Pero yo me voy más atrás en los tiempos. La gente se empezó a polarizar sobre la pregunta que se hizo, y fue de origen, ¿de quién surgió la pregunta? ¿De dónde salió? Después, ¿quién la retomó? ¿Quién la publicitó? ¿Quién la hizo suya? Entonces, ahí se polarizó la pregunta. Y en términos generales, Cristian, no sé si tú tengas esa misma opinión, pero lo escuchaba en la calle, la gente me decía, a ver, voy a una consulta en donde me preguntan que si el gobierno tiene que aplicar la ley, pues por supuesto que estoy de acuerdo. Claro. Puedo estar de acuerdo con el partido en el poder o con el presidente o no, pero en eso sí coincidimos. Voy a estar siempre a favor que se aplique la ley contra quien la haya violado. Entonces, ¿a qué voy? ¿Voy a avalar algo que entonces algún momento no van a decidir aplicar la ley? Pues mejor no voy. Que ese fue el sentir de la gente, que a mí me lo decía en la calle. Y la verdad es que también lamentaban tanto desperdicio de dinero cuando se pregunta si se va a aplicar o no la ley. Entonces, se polarizó, un partido político la hizo suya. Y creo que eso llevó a que no hubiera la participación que quisiera. El esfuerzo es importante. Yo lo que valoro es, por fin se hace algo así en México. Estábamos muy retrasados en el mundo y en los países democráticos. Sin embargo, creo que esta polarización se partidizó y era lo que menos necesitábamos. Requerimos de una pregunta o de un objetivo en donde la mayoría, tanto partido en el gobierno como la oposición, estén de acuerdo. Claro, y creo que faltó eso, ¿eh? Faltó esa decisión de ponerse de acuerdo. Te voy a decir algo, lo que sí y que ahí sí no podemos dejar de negarlo, la gente no puede ser cómplice de la mediocridad, porque finalmente se va entre las patas. Si un partido lo está haciendo como suyo, perdón, es un derecho que tienes como ciudadano, y te escudas en el ¿pa' qué voy? Porque así fue en muchos casos. Así es, muchos, muchos. Muchos casos, sí. Y de gente de desde con la mayor preparación hasta con el mínimo conocimiento, iban con esa idea, ¿a qué voy? Sí, ya me sé la respuesta. ¡Carajo! Ve, ya es válido tu punto de vista. Sí, porque finalmente, como bien lo dices, es un gasto que se hace. Es un gasto que estamos pagando todos de nuestros impuestos. Y que no acudan a participar
Eso es. Sí, pero creo que también la gente tiene la libertad de tener el criterio de decir, a ver, me atrae la pregunta que me están haciendo, me atrae la consulta, y cuando a la gente le preguntas por qué no iba, porque dice, es que yo quiero que se aplique la ley y no me tienen que preguntar por si quieren o no aplicar la ley. Para eso está la Fiscalía General, está el sistema judicial federal, los estatales, por supuesto, también. ¿Para qué me preguntas? Entonces, ¿para qué hay una constitución? ¿Para qué hay leyes secundarias si me vas a consultar la aplicación de la ley? Claro. Mejor pregúntame sí. Cuando quieras cambiar la constitución y eso implique también mis derechos claro. Como ciudadano. Para que no quede en un solo para que criterio. No quede en un solo tema o en algo tan obvio. Yo lo que digo es que si hoy fueron a votar el 7% y si hubiera votado el 53%, yo te apuesto lo que quieras a que el resultado de la respuesta hubiera sido la misma que con el 7%. Es más, si nosotros hubiéramos ido a votar, hubiéramos votado por el sí. Es más, yo te quiero decir, el Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, fue a votar por el sí y el presidente de todos los mexicanos no votó. Exacto. También hay que decirlo, o sea, ¿en dónde está el ejemplo? Si querían o no querían participar, ellos tenían una responsabilidad moral, los demás tenemos un criterio de decir, a ver, ¿me atrae o no me atrae la pregunta? Pero rescato yo esto, Cristian. En ese rescato de que qué bueno que ya hay un primer ejercicio, ojalá ya aprendamos de eso y ojalá y le podamos dar tiempo y dinero a lo que se necesite y colaboración. La Secretaría de Hacienda le negó al INE el darle más presupuesto para la difusión. Se hizo una veda que nadie podíamos hablar del tema. Entonces, sí, que eso es otra cosa que yo dije, qué cosa digo, tan estúpida, así pero bueno. Es. Entonces, aprendamos. Sin duda, sí, dice claro. Que echando a perder se aprende. Cari Feregrini, vas a preguntar. Sí, en este sentido, en lo que comentabas, se esperaba una participación aproximada de un 40%, mínimo. a un 7. ¿Tú crees que todo esto haya sido mal planteado? O sea, para que yo O la persona que nos está viendo que diga, yo como ciudadano no me sentí confiado en cómo me plantearon la pregunta, en cómo me invitaron a participar, ¿qué opinas de esto? Sí, porque yo lo decía desde el principio, uh-huh. El origen, ¿quién lo propuso? Después, ¿quién lo hizo suyo? Tenemos una sociedad mexicana en los últimos 3 años polarizada, uh-huh. Y entonces no se parte de eso. A ver, necesitamos hacer una consulta en donde la pregunta o las preguntas estén consensadas con muchos actores. Claro. Desde el gobierno federal, estatal, sí, para los que municipales, no se quede en un solo interés ya. Los partidos políticos, la gran mayoría, no digamos que todos, la mayoría de los partidos políticos estén de acuerdo, los actores principales, como puede ser el INE, como pueden ser los magistrados también. Y entonces, si la gente ve una inercia en donde hay un interés de poder hacer la consulta, pues todos nos sentimos incluidos. Y además, bueno, si me hacen una consulta con una pregunta sensata, lógica, en donde me tomen en cuenta, pues entonces ahí sí, sí va a ser diferente. Conclusión, es importante que cuando haya este tipo de consultas sí vayamos como ciudadanos a participar, es importantísimo. Alejandro Delgado, muchísimas gracias. Gracias a ti. Por cierto, el día de ayer estábamos viendo con Miguel Ángel Álvarez en su Expreso, vienen obras importantes anunciadas por el equipo de Mauricio Curi, un segundo piso y una carretera que te conecta con San Juan del Río desde el aeropuerto hasta San Juan, cosa que me hace maravilloso para no estar pasando por la 57 que está más parchada y accidentada que de una persona que yo conozco. Bueno, cuídense mucho, muchas gracias Alejandro, muchas gracias, gracias, excelente día. Gracias, gracias. Cari Feregrino, bienvenida al equipo, muchas gracias. Nos vamos, sea usted muy feliz y nos vemos el día de mañana. Besos, Pello Yesco.